Buenas noches. Tiempo de elecciones. Tiempo, sin embargo, en el que no todos los temas deben estar directamente vinculados al proceso de junio del 93. En la noche de hoy haremos un poco de ambas cosas, de hablar de proceso electoral, pero de referirnos a una cuestión que ha demandado la atención nacional en las últimas semanas y que tiene una importancia trascendental en lo que se refiere al sistema democrático. No son muchos los países del mundo que se arriesgan a plantear la reforma de la Constitución Política del Estado en pleno proceso electoral, cuando para hacerlo requieren de 2/3 de los votos del Parlamento de la Nación y los consiguen. Para hablar de ese tema hemos invitado esta noche al ministro de la Presidencia, el doctor Gustavo Fernández, quien ha accedido a esta invitación con la amabilidad característica, y debo decirles que en esta oportunidad no era el único invitado. Habíamos invitado también al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Edgar Oblitas Fernández, quien nos respondió que le era imposible estar esta noche por razones atendibles vinculadas a problemas de salud y un viaje al exterior. Lamentamos su ausencia y estamos absolutamente seguros de que la razón por la que no pudo estar con nosotros es esta, que se puede considerar como un imponderable. Por ello voy a tener que apelar al papel de abogado del diablo con más intensidad que en otras oportunidades, porque como todos saben, en el país hay una posición muy fuerte, muy crítica de la Corte Suprema o de algunos de sus miembros en relación a este tema que es todavía polémico y que todavía no se ha resuelto, porque hemos dado un paso, lo vamos a ir debatiendo y desarrollando con el ministro de la Presidencia en los próximos minutos. La primera pregunta tiene que ver con la introducción, señor ministro. ¿Cómo es que el país se animó, no digo solo el gobierno, el país se animó a nivel de sus cúpulas políticas más importantes a hacer una reforma o un planteamiento de necesidad de reforma en plena etapa electoral? Sí, Carlos. Primero, muchísimas gracias por esta invitación. Yo, como usted, lamento que no esté acá esta noche el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Creo que el debate hubiera sido más vivo con él acá. Yendo a tratar de responder su pregunta, creo que vivimos una época revolucionaria. Virtualmente todos coinciden en que el mundo está sufriendo unos cambios tan profundos en su estructura económica, política y social, que el mundo que viene será distinto del pasado. No parecieran haber controversias sobre ese punto. Pero una vez establecido el contexto revolucionario, lo que ocurre es que casi todos comenzamos a actuar otra vez en la lógica de nuestros problemas diarios, dejando la revolución y el cuidado de las transformaciones revolucionarias a alguna otra persona. Creo que el sistema político boliviano evitó ese peligro y decidió tomar el problema de la reforma constitucional en su dimensión verdadera. El mundo ha cambiado muchísimo, pero cambió también antes, y creo que para los efectos de esta introducción es bueno recordar la historia de los ciclos políticos de nuestro país vinculados a las constituciones políticas del Estado. Parecieran distinguirse claramente tres grandes ciclos hasta este que comienza ahora con nosotros. El primer ciclo, el de la fundación de la República, la Guerra de la Independencia. Es un ciclo que dura desde la Guerra de la Independencia hasta 1880, en que se aprueba la Constitución de Narciso Campero. Es una época que está claramente marcada por la influencia de la Revolución Francesa, la independencia americana, la lucha contra el absolutismo monárquico. Y en el caso de Bolivia está claramente marcado por el periodo de consolidación de las características centrales del Estado Nacional: territorio, población, sistema de gobierno. En ese periodo hay cerca de 10 revisiones de la Constitución Política del Estado, de la original presentada por Bolívar y de las que siguieron después a lo largo de este periodo. El ciclo está caracterizado en el campo económico claramente por es el ciclo de la plata, de la explotación de la plata, la minería de la plata,
cubre todo ese periodo. Ese periodo concluye con la Guerra del Pacífico y con la llegada de las ideas liberales, que se expresan en la Constitución de 1880, que de paso es la de más larga duración de la historia de la República, dura hasta 1931. En este periodo es muy claro también, comienza el periodo del estaño en el terreno económico, y las ideas del liberalismo oligárquico de ese tiempo son claramente dominantes. Se trata de una democracia representativa reservada a ciertos sectores privilegiados. Y ese nuestro país, el país de 1880, un país sacudido por la crisis de la Guerra del Pacífico, la que siguió a la Guerra del Pacífico, temeroso de su propio destino, tiene que empezar a construirse nuevamente a partir de las ideas de la democracia representativa, como le digo, claramente circunscritas a determinados grupos económicos y sociales. En un país, por lo demás, en proceso de integración, en lento proceso de integración nacional. Este ciclo, el segundo, concluye con la Guerra del Chaco. O mejor dicho, el ciclo nuevo comienza otra vez con una guerra, con la Guerra del Chaco. Pero es un proceso boliviano que forma parte de un proceso mucho más amplio de transformación mundial. Es el momento en que, principalmente en Europa, y también en Estados Unidos, hay un sentimiento de reacción muy profundo contra los excesos del liberalismo, del individualismo que caracterizó lo que se vino luego en denominar el capitalismo salvaje. Y es el momento en que aparecen las ideas de la justicia social y la necesidad de que el Estado intervenga como un actor corrector de los desequilibrios que se producían en la sociedad. En la época del capitalismo de Estado, del fascismo, del comunismo y, sobre todo, de la idea de una intervención más activa del Estado en la conducción de los intereses nacionales. Ese proceso en nuestro país se refleja constitucionalmente, principalmente en el referéndum de 1931 y en la Constitución de 1938, complementada después por la Constitución que dictó en 1961 el presidente Paz Estenssoro. El conjunto de esas transformaciones marcan el periodo de la Revolución Nacional en nuestro país y de la Revolución Populista en América Latina. Cada uno de estos ciclos tiene su correlato latinoamericano. Y así llegamos al periodo democrático que comienza, en el caso boliviano, en 1980, en la década de los años 80. El ciclo de los gobiernos populistas culmina con los regímenes militares en América Latina, la crisis de la deuda externa, el colapso de los precios de las materias primas y finalmente el fin de la Guerra Fría, la derrota del comunismo y un ciclo mundial que se caracteriza por la afirmación de dos ideas básicas: el predominio de la democracia como método de organización del Estado y la economía de mercado como método de organización del sistema económico. Ahora, dentro de ese espacio comienza un intenso proceso de transformación. Los que esperaban que luego de la Guerra Fría sobrevendría un largo periodo de tranquilidad y quietud en el sistema económico y político internacional se sorprendieron muy pronto, porque ocurrió que, desatado, liberada la gente ya sea de la opresión del autoritarismo militar o del autoritarismo socializante o de la parálisis provocada por la necesidad de los gobiernos democráticos de defenderse del peligro comunista, ocurrió que, liberados esos factores, la sociedad democrática comenzó a preguntarse, a cuestionarse profundamente, a buscar sus raíces y a buscar sus objetivos. Y en consecuencia la democracia se convirtió en un factor revolucionario en sí mismo. No es solo que el tránsito del autoritarismo a la democracia sea un proceso revolucionario, sino que la democracia misma es un factor revolucionario que cuestiona todos los elementos de la organización social, económica y política. Y eso explica, creo, el profundo debate que se está viviendo en Europa sobre el destino de las democracias europeas. Uno puede ver eso en el análisis de lo que ocurre en Italia o de lo que ocurre en Francia,
o las preguntas que se formulaba la propia sociedad norteamericana acerca de su democracia en el momento que aparece un hombre como Perot planteando opciones distintas a las de los partidos tradicionales. En el caso de América Latina, el proceso democrático a su vez confronta preguntas nuevas, cuestiones diferentes, cuestiones que antes quedaban, si no insolubles, quedaban vagas, sin respuesta clara. Y comienza un cuestionamiento muy profundo de todos los sistemas de intermediación social, particularmente los sistemas de intermediación política. Volveré a la pregunta inicial. ¿Por qué el país se atreve, a través de su clase dirigente, a establecer el momento del cambio de la Constitución cuando estamos en pleno proceso preelectoral? Este es un proceso, Carlos, que comienza, en el caso de nuestro gobierno, con la concertación y el diálogo que decidimos llevar adelante en torno a las reformas del sistema electoral en 1991, y que luego se profundizaron en los acuerdos del 9 de julio. Pero eso, sin ninguna duda, fueron periodos de entrenamiento democrático en la concertación entre gobierno y oposición con el objeto de perfeccionar el sistema democrático. Y una vez resueltos esos problemas, resueltos esencialmente esos dos grandes temas, quedó abierta la necesidad de enfocar ahora la transformación y la reforma de la Constitución Política del Estado. Efectivamente, pudo haberse esperado algo más para comenzar este proceso. O haberlo hecho antes. Es que no podía hacerse antes. Porque algunos pueden preguntarse, inclusive, yo creo que he leído algún artículo en el que algún analista boliviano se preguntaba, ¿y por qué no comenzamos el proceso democrático en 1980, a principios de la década de 1980, con el análisis de la reforma constitucional? Y es que, en realidad, el orden de nuestras prioridades, a partir de ese momento, era diferente. En 1982, cuando se establece el proceso democrático, las prioridades estaban marcadas por la realidad, no había mucho que escoger. La falta de opciones aclara la mente maravillosamente. Primero habría que tratar de establecer una cierta semblanza de organización del sistema democrático. Poner en funcionamiento las instituciones democráticas. Ahora, cuando digo antes, no me iría tan lejos al 82, pero digamos, en el periodo del presidente Paz Zamora, ¿por qué no haberlo hecho a medio periodo? Porque necesitábamos crear el ambiente de diálogo y de confianza indispensable acerca del futuro del sistema democrático, que estaba en discusión sobre todo en respecto de la legitimidad del sistema electoral del país. Por eso debimos resolver, cosa que hicimos con un gran esfuerzo, es preciso recordarlo, los temas relacionados con las reformas de la ley electoral y la constitución de una Corte Nacional Electoral de consenso que garantizara seguridad y confianza a todo el sistema político. Una vez que lo hicimos, pudimos encarar la siguiente tarea, la tarea de la modernización del sistema judicial. Y en ese espacio es que llegamos a la conclusión de que había llegado el momento también de enfrentar la tarea de la reforma constitucional. Pero habiéndonos fijado ese propósito, llegamos también a otra conclusión que creo que es necesario recordar, en el sentido de que esa reforma no podía ser tan amplia como nosotros hubiéramos pretendido hacerlo. Y entonces, paradójicamente, nos concentramos en el análisis de los temas más complejos y difíciles, los temas relacionados con el sistema político, antes que aquellos otros en los que sí estábamos de acuerdo, que probablemente hubieran presentado menores dificultades y hubieran exigido menos tiempo. ¿Por qué lo hicimos así? Porque si no encarábamos ahora la reforma del sistema constitucional, si no comenzábamos el debate sobre la reforma del sistema político del país, hubieran crecido presiones que veíamos surgir desde distintos lados de la sociedad relacionados con los temas que te iba señalando antes, con la crisis de los sistemas de intermediación política y el deseo auténtico que tiene la gente en democracia de participar en la organización del poder político. ¿Es posible pensar con cabeza fría y con una mentalidad de largo plazo
cuando se está en un desafío electoral en el que los que votan por esa reforma constitucional a la vez son rivales en las candidaturas que están optando al 93? La prueba de que hayamos alcanzado el consenso es que sí. Que sí es posible tomar ese tipo de decisiones. Felizmente porque, como ocurrió con el sistema electoral y como ocurrió con las reformas del Poder Judicial, estas reformas estructurales del sistema político boliviano no afectaban necesariamente los términos de la participación inmediata de los partidos en el proceso electoral. Como son, en todo caso, decisiones cuya vigencia efectiva en términos políticos electorales comenzará en 1997, todos ellos podían atender simultáneamente ambas tareas. La de afirmar su propia identidad electoral respecto del proceso que se dará el 6 de junio y al mismo tiempo la de marcar, la de fortalecer el sistema democrático en el cual pretenden gobernar a través de medidas que entrarán en vigencia en 97. No conozco muchos casos en los que se haya actuado como se ha hecho en Bolivia con reuniones que comenzaron en febrero del 91 con el acuerdo que permitió la reforma de la Corte Nacional Electoral hasta los acuerdos del 9 de julio, que plantean la reunión de los jefes de partidos políticos con y en algunos casos sin representación parlamentaria para que esos jefes políticos se comprometan a que sus bancadas establezcan ya unas líneas maestras en el Parlamento. Esto ha permitido acuerdos que quizás eran imposibles si se hacían desde la base, es decir, en la discusión parlamentaria como es tradicional. Pero a la vez han dado lugar a una crítica de algunos sectores. El surgimiento de una partidocracia y una dictadura de los jefes políticos por encima de lo que es la representación popular de los representantes nacionales, que no es exactamente una concepción genuina de la democracia tal como la concibe nuestra propia Constitución. Vamos viendo. El tema tiene dos partes, Carlos. Una es la manera de encarar las reformas de la estructura política e institucional del país. Yo creo que los bolivianos tenemos muchísimas razones para sentirnos orgullosos de haber intentado, y felizmente con éxito, resolver esos problemas por la vía de la concertación y del diálogo. Como les recordaba hace un momento, todos los ciclos históricos anteriores comenzaron con una guerra. La guerra de la independencia, la guerra del Pacífico, la guerra del Chaco. Se hicieron en la confrontación y en la victoria de un grupo sobre otros. En este proceso lo comenzamos de una manera distinta. Lo buscamos a través de un nuevo instrumento, el instrumento del diálogo y la concertación. Y creo que esta, que nos diferencia claramente de la forma como actuamos en el pasado, nos diferencia también de la manera como otros países de América Latina están reaccionando frente a estímulos semejantes. No es necesario mencionarlo, pero es evidente que otros países latinoamericanos, confrontados con los mismos problemas, los están resolviendo por otras vías, no necesariamente democráticas. Es una primera reivindicación de un hecho del cual todos los bolivianos debemos sentirnos orgullosos, y no solamente aquí los miembros de los distintos partidos políticos, de las direcciones partidarias del país. El otro es la forma del diálogo. ¿Por quiénes y de qué manera se encamina el diálogo? Cuando se firmó el acuerdo del 9 de julio, con la invitación del presidente de la República y la participación de todos los jefes de los partidos políticos, todos ellos señalaron cuidadosamente que esa era una contribución del sistema político al fortalecimiento del sistema institucional del país. Que de esa manera, el marco de concertación que había creado, el diálogo que el presidente de la República convocó con los jefes de los partidos políticos, facilitaba el trabajo de los parlamentarios, del Congreso Nacional, y de ninguna manera intentaba sustituirlo, cosa que por lo demás no hubiera operado. Y además en la práctica se vio que así fue, porque los acuerdos relacionados con la modernización del sistema judicial tuvieron un proceso importantísimo de trabajo en el Parlamento, en la elaboración de la ley de organización judicial, en la ley del Ministerio Público, en la ley de los dos tercios. Todas esas fueron tareas claramente parlamentarias. Es decir, por la vía de la concertación en el nivel de los jefes de los partidos políticos, lo que se hizo fue
facilitar el trabajo del Congreso Nacional y de ninguna manera intentar suplantar las facultades constitucionales que tiene ese poder. El resultado de este proceso nos conduce a un hecho indudable. Se han producido modificaciones importantes en el sistema democrático, se han planteado esas modificaciones en la Constitución Política y se han dado saltos importantes. Una nueva Corte Nacional Electoral, una reforma del sistema judicial, un cambio del Ministerio Público en ese ámbito, un conjunto de aspectos que no podemos, digamos, minimizar y que están vinculados a esta gestión de gobierno. Sin embargo, no sé cuál es la percepción del Poder Ejecutivo. Creo que está claro que no es un mérito exclusivo del Poder Ejecutivo ni del gobierno, sino es un mérito en el que casi sin excepciones la comunidad boliviana participa y sin esa presión de la comunidad boliviana por diferentes instrumentos hubiese sido difícilmente pensable el resultado que hoy tenemos. Sí, desde luego, desde luego. Creo que todos pueden atribuirse el mérito. El país que estaba maduro para encaminarse por la vía del diálogo y la concertación, el gobierno que percibió claramente las tendencias de la opinión pública, juzgó adecuadamente el momento histórico que vivía el país, y la oposición que comprendió claramente que esta era una hora de transformación que no podía dejarse pasar. El mérito está en todos nosotros, en todos los bolivianos, y en quienes también contribuyeron desde sus puestos a formar la opinión pública y a predisponerla a este ambiente de diálogo y de concertación, no cabe duda. El mérito es de todos. Ahora, lo que en realidad comienza, y eso es preciso recordarlo, es un intenso proceso de transformación que va a continuar aún. No es que el ciclo de la transformación institucional haya concluido, en realidad recién se ha puesto en marcha, y creo que de aquí para adelante, si alguna característica puede quedar en nuestro sistema democrático, es este de la búsqueda del diálogo y de la concertación. Uno lo escucha en las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República hoy, virtualmente de todos los ángulos del espectro político boliviano. Y ese es, sin ninguna duda, un éxito nacional del cual todos debíamos sentirnos orgullosos y que deberíamos tratar de preservar en el futuro. Ahora, hemos hablado mucho de revolución, Carlos, pero yo quisiera subrayar que en el debate que se ha estado produciendo en el curso de este mes, a propósito de la ley de necesidad de la reforma constitucional, curiosamente ha pasado por alto el que a mi juicio es el factor de transformación más profundo del sistema político que está en esa ley. Es el tema relacionado con la forma de elección de los diputados del país. Los otros temas son sin ninguna duda importantes y yo creo que en esta nuestra conversación encontraremos un espacio para referirnos a ello. Pero yo quería destacar ahora esencialmente dos temas. El tema de la forma de elección de los diputados y el tema de el proceso de descentralización y la manera como se lo enfocó en la ley de necesidad. En el primer caso, en el de la elección de los diputados nacionales, los dirigentes de los partidos políticos, de todos aquellos que participaron en este histórico consenso del 9 de julio primero y el que se produjo ahora en el Congreso Nacional en la aprobación de la ley, pusieron por delante de todo la necesidad de transformarse a sí mismos, de transformar su relación con la sociedad boliviana, de atender a una demanda que claramente venía desde todos los rincones del país, exigiendo mayor representatividad y legitimidad a los representantes nacionales. Y por eso es que se resolvió que el 50% de las bancas de diputados en el país se elijan por el sistema de las circunscripciones electorales uninominales. Un sistema que claramente es distinto, sustantivo, cualitativamente distinto del que existía en el país en la época de la democracia oligárquica de la que hablábamos hace un momento. Una democracia reducida a pequeños círculos. Esta otra democracia de un país mucho más moderno, mucho más avanzado del que existía antes, es en su esencia una democracia distinta. Perdón, además del voto universal, que es por supuesto la diferencia central, ¿cuál es la otra diferencia en el concepto del voto por circunscripción?
en comparación con las elecciones que había antes del 52 para diputados? Bueno, antes las circunscripciones estaban definidas por provincias, ahora serán por circunscripciones que deberán ser sugeridas por la Corte Nacional Electoral en un proyecto de ley que se elevará al Congreso Nacional. Es importante, ministro, sin embargo, que para el televidente tratemos un poco de ejemplificar sobre hipótesis que, por supuesto, como usted dice, tiene que confirmar la Corte Electoral. Sí. Porque cuando se dice votación por circunscripción, la gente no acaba de entender. Muy bien. Entonces, entendemos que del 100% de los diputados, sí, la mitad serán elegidos por la actual vía. Es decir, presenta el candidato un conjunto de diputados en su lista. Y esos diputados, si él obtiene un determinado número de votos, se distribuyen de acuerdo a los votos que ha recibido en la elección. Pero la otra mitad de sus diputados ya no dependen del candidato, sino dependen de nosotros, de los electores. ¿Cómo votaría yo hipotéticamente en este caso? Vamos a suponer que yo soy un elector que vive en la ciudad de La Paz y que tiene que votar en 1997. Hagamos una hipótesis de cómo será la papeleta, guardando obviamente la posibilidad de que eso se precise, pero vamos a ponernos en un ejemplo. Sí, claro. La papeleta probablemente debería tener dos páginas. Una primera en la que, y la forma como se hace actualmente, uno tenga la lista del presidente, el candidato a la presidencia de la República, el candidato a la vicepresidencia, los senadores y los diputados nacionales, la lista plurinominal. Y allá se aplicará el sistema proporcional actualmente vigente para determinar cuántos diputados gana cada una. En otras palabras, aparece ADN o el acuerdo patriótico, el general Banzer es el candidato, yo marco la papeleta por el general Banzer y eso automáticamente da mi voto por el general Banzer, por su candidato vicepresidencial, sí, por sus candidatos a senadores y por la lista que él tiene que ha escogido de quiénes van a ser sus diputados. Ese es mi X, una X, automáticamente da mi voto por todo ese bloque. Así es. Y en el caso de los diputados, el número de votos, el número de diputados corresponderá a la proporción nacional de votos que haya obtenido. Si obtiene el 23% de los votos, se distribuirá proporcionalmente para los diputados ese porcentaje. Ese es uno. La segunda página tendrá la lista de candidatos por la circunscripción en la que vota Carlos Mesa. Si vota, si una circunscripción electoral es la de Sopocachi y esa es su circunscripción electoral, allí aparecerán los candidatos a diputados por esa circunscripción electoral. O sea, todos los partidos me presentarán un candidato nombre por la circunscripción de Sopocachi. Así es. Yo podré votar por el general Banzer para presidente más este bloque que hemos mencionado y por el candidato del MBL para diputado en mi circunscripción. En su circunscripción, exactamente. Y la votación de esa circunscripción se define por mayoría. El que ganó la mayoría, ese diputado es representante de esa circunscripción en el Congreso Nacional. ¿Ocurrirá que las ciudades importantes como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba tendrán varias circunscripciones en la propia ciudad, así mientras es que en poblaciones pequeñas quizás 5 o 6 poblaciones tengan un solo candidato? 4 o 5 provincias hagan una circunscripción electoral. En todo caso, la forma de organización tiene que ser definida en la ley que la Corte Nacional Electoral debe elevar a conocimiento del Congreso Nacional. Con este sistema, nosotros hemos tratado de conciliar dos criterios igualmente importantes. Por una parte, la exigencia de la representatividad. Yo quiero elegir, no solo quiero votar. Y quiero que haya una relación directa con mi representante en la circunscripción electoral. Hay casi una relación personal con la persona que uno elige en la circunscripción electoral. Pero al mismo tiempo la exigencia de la gobernabilidad. La de votar por un partido y votar por un programa. Y esa exigencia se la cumple aplicando el sistema proporcional para la mitad de los diputados. La crisis del sistema político italiano pone en evidencia este problema en estos días. Claramente en ese país el sistema de representación proporcional llegó a un punto de crisis y se lo está modificando. Uno de los cambios sustantivos que se va a producir en la organización del sistema parlamentario italiano es justamente ese. Ahora, uno podría decirse, bueno, y si ya empezamos el proceso, ¿por qué no lo hacemos en su totalidad? Porque no todos
los diputados son elegidos de esta manera. Ciertamente hubiera podido hacerse, pero probablemente las posibilidades de la gobernabilidad del sistema político hubieran sido más complejas. Cuando usted habla de gobernabilidad, habla de mayorías. El presidente necesita tener, ya sea solo o en coalición, una mayoría parlamentaria que, como ha ocurrido en los dos últimos gobiernos, le permita la aplicación de leyes que gocen del respaldo parlamentario que le permita gobernar. Es la idea. Esa es una de las ideas. La otra es que el elector no solo vote por la confianza que tiene respecto de una persona en la atención de los problemas inmediatos de su circunscripción electoral, sino que pueda votar también sobre un programa nacional que enfoque todos los problemas del desarrollo de un país, porque de lo contrario podría reducir el ángulo de su visión exclusivamente a los problemas inmediatos domésticos de su circunscripción electoral. Ambos temas tienen que verse simultáneamente. Alguien que atienda los problemas inmediatos de la circunscripción, alguien en quien uno pueda confiar personalmente, y también por un partido político que presente un programa que relacionado con el desarrollo económico y político de todo el país. Completemos el tema de el ciudadano quiere elegir, no solamente votar. Sí. Y vámonos al artículo 90 de la Constitución Política del Estado, que también está propuesto para ser reformado en esta ley que se acaba de aprobar. Sí. Hasta ahora el artículo 90 dice que si el candidato que ha ganado la elección no ha obtenido la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los votos, la elección tiene que decidirse en el Congreso de entre los tres candidatos más votados y que el Congreso elegirá a uno de ellos como presidente, votando cuantas veces sea necesario hasta lograr elegir a ese presidente. Sí. ¿Cuál es la propuesta que se hace ahora? Bueno, la primera y más importante es la de ratificar el principio del artículo 90. Un principio que estuvo en discusión en nuestro propio sistema político y constitucional no hace muchos años atrás. Así es. Si hubiéramos planteado el tema hace dos periodos, probablemente una gran parte de la opinión pública hubiera estado orientada al establecimiento del sistema de la doble vuelta. O la reducción del porcentaje. O la reducción del porcentaje, como ocurrió en otros países de América Latina. Felizmente, la experiencia de la cual fuimos testigos en otros países nos enseñó la sabiduría que tenía nuestro propio principio constitucional y permitió distinguir dos fases que, a primera vista, no eran fáciles, no se distinguían con claridad. La necesidad de distinguir el proceso electoral, el de consulta directa con el elector a través del sufragio, y el proceso en el cual el Parlamento abre un espacio de entendimientos destinados a asegurar la gobernabilidad futura del sistema. Esta virtualidad de la norma constitucional que no quedaba suficientemente clara al país, sí pudo ponerse a prueba, especialmente en el gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro y en el gobierno del presidente Jaime Paz Zamora, en el que coaliciones políticas permitieron administrar la gobernabilidad del sistema del país. Pero hecha esta primera ratificación sobre la inteligencia y la validez de nuestra norma constitucional, surgió también la necesidad de perfeccionarla. Y de ahí la introducción de dos reformas que son importantes. La primera, la de que la fase de la elección parlamentaria, en el caso de que ninguno de los candidatos hubiera obtenido la mayoría absoluta, se reduzca a los dos candidatos de la mayoría relativa. Esa es la primera. Y la segunda, sobre todo a partir de la experiencia de 1979 y las consecuencias que tuvo en el país, que si un número determinado de elecciones, cuatro son una primera y tres adicionales, si en ninguna de ellas se logra romper el empate entre las dos candidaturas, se pueda proclamar presidente y vicepresidente de la República a quien hubiera obtenido la primera mayoría relativa en la consulta popular. Es decir, es un sistema que cierra primero la necesidad, que afirma la necesidad de entendimientos políticos en el Parlamento Nacional que aseguren al presidente una mayoría parlamentaria para llevar adelante su programa, y también la necesidad de evitar
un estancamiento como el que se produjo en 1979, abriendo una puerta de salida. Dos preguntas a propósito del artículo 90, modificado. La primera, si se elimina al tercero, se elimina la posibilidad del 2-1 que garantiza la gobernabilidad. Dos se alían, garantizándole votos suficientes y la posibilidad de una coalición de gobierno previa a la elección presidencial que garantiza gobernabilidad. Cuando es 1-1, puede ocurrir que haya un voto circunstancial, como el que ocurrió en el 85, que el MIR, por ejemplo, votó por Paz Estenssoro y le dijo, yo voto por usted como presidente, pero usted se las arregla después. Tuvo la suerte de que el general Banzer, en un acto que sin duda alguna lo honra en la historia, le ofreció un apoyo prácticamente a cambio de nada al presidente Paz Estenssoro. Y la segunda pregunta, casi se está dando por hecho que el primero va a ser presidente. Lo cual, dicho entre paréntesis, para la gran cantidad del electorado le parecerá bien. Siempre uno piensa que quien gana una elección debe ser el presidente. Cuando uno dice, si pasado tal número de votaciones no se llega a un acuerdo de votos, el primero es presidente, el primero simple y sencillamente se siente a esperar el número de elecciones. No, porque probablemente las características actuales del sistema político persistan de aquí a algún tiempo. Nuestro sistema político se caracteriza hoy por una cierta fragmentación del voto del electorado en varios partidos políticos. Y no solamente entre dos o tres que llegan como únicos en la composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Detrás de los dos candidatos que hayan obtenido las mayorías relativas que los habilitan a la lucha, desde luego están los otros partidos políticos. Y en las circunstancias actuales, y como ocurrió en 1989, será presidente no solo el que haya obtenido la primera mayoría relativa, sino quien haya tenido una mejor disposición a un entendimiento político que le permita obtener la mayoría parlamentaria en el voto en el Congreso. Ese es el proceso que probablemente continúe de aquí para adelante. Y no es que automáticamente se creen las condiciones para que aquel que haya obtenido la primera mayoría se quede cómodo a esperar que el empate indefinido. Eso dependerá de la inteligencia con que se muevan los dos actores en la búsqueda de un entendimiento de gobernabilidad. Ministro, hay algunos temas puntuales que por el avance del tiempo vamos a tener que tocar muy concretamente, que son temas problema. Sí. Empezaremos por el tema central, la crítica básica que se le hace a esta reforma o a esta propuesta de reforma que tendrá que ser ratificada o no en el próximo Congreso. Y es, todo está muy bonito, hay logros interesantísimos, usted ha mencionado algunos de ellos, que sin duda alguna son un paso adelante en el sistema democrático, pero hay una gran trampa detrás. La gran trampa detrás es el artículo 230. El artículo 230 dice que la Constitución solo podrá ser modificada a través del sistema que se está aplicando. Es decir, sí, una ley de necesidad de reforma con dos tercios del Congreso para aprobarla y en la legislatura siguiente, es decir, tiene que esperarse todo un periodo presidencial. En el siguiente periodo presidencial que tiene una nueva Cámara, recién se discute, se aprueba o rechaza, y en algunos casos, no todos, se aplica esa norma en la subsiguiente elección, en el caso electoral, en otros se aplica inmediatamente. El artículo 230, tal como se lo modifica ahora, salvo la primera parte, salvo cuatro artículos, puede modificarse dentro de una legislatura a simple expediente de los dos tercios. Que usted dirá que son muy difíciles de lograr, pero que se ha probado que se logran. Y uno dice, no estamos convirtiendo la Constitución en un reglamento de tránsito. ¿Por qué cambiar un artículo cuya sabiduría se está probando ahora? Podemos discrepar y tenemos tiempo de rectificar errores porque la Constitución lo previó así. Si en este momento funcionara el artículo 230 como se propone, ya tendríamos el asunto cerrado y al que le gusta bien y al que no, que se aguante. Sí. Veamos. Primero, tengamos en cuenta que las observaciones al procedimiento de reforma de la Constitución no son solamente aquellas que se refieren a la necesidad o no de mantener la norma actual. También han habido propuestas para reformar la Constitución por otra vía. Concretamente, el presidente de la Corte Suprema sugirió en noviembre de 1991
que la Constitución se reformara convocando una constituyente. Y esa posición fue apoyada en aquel momento con argumentos parecidos por el jefe de un partido político. He revisado los antecedentes en los que se fundamentaba ese planteamiento y me he encontrado con que ambos se basaban en el presupuesto de que los partidos políticos no podrían alcanzar el consenso necesario de los dos tercios para reformar, para dictar la ley de necesidad de la reforma constitucional. Tanto el presidente de la Corte Suprema como el presidente, como el jefe de ese partido político, señalaron en ese seminario que la implacable hostilidad de los partidos políticos hacía imposible ese entendimiento y que en consecuencia este proceso de diferenciación entre los partidos políticos, la incapacidad de los partidos políticos, había inviabilizado en la práctica el procedimiento establecido en la Constitución. Felizmente, esos argumentos han quedado sin pie, han quedado sin fundamento como consecuencia de este entendimiento que nadie esperaba, que por lo visto ellos no esperaban, pero que el país necesitaba. Esa es una línea de razonamiento, una línea de pensamiento sobre la reforma de la Constitución Política del Estado, que es conveniente no olvidar porque allí se planteó. La otra es la que plantea usted ahora, la conveniencia o inconveniencia de mantener la exigencia del sistema establecido en la Constitución Política del Estado. Y yo creo que allí hay dos líneas de razonamiento igualmente válidas, o por lo menos con fundamento cada una de ellas. La primera, la que usted señala, sin ninguna duda, la inteligencia de la norma constitucional actual en el artículo 230 de exigir dos tercios en una primera votación en ambas cámaras, luego un periodo de reflexión hasta una próxima legislatura constitucional con una elección intermedia que permite conocer mejor las opiniones de la opinión pública respecto de la propia reforma constitucional, dan una gran sensación de seguridad en que las reformas que se hagan sean efectivamente las que el país necesita. No cabe duda. La otra línea de pensamiento tiene también su argumentación. En cuanto señala que lamentablemente, pese a su inteligencia, el procedimiento de la reforma constitucional se aplicó solo excepcionalmente en la historia constitucional del país. Lo cual podría señalar que su excesiva rigidez fue la que condujo a los distintos partidos políticos a lo largo de nuestra historia para buscar la reforma constitucional por otras vías, forzando el camino de la propia Constitución Política del Estado. Es decir, y parece que esa también es una línea de razonamiento que se está aplicando en otros países actualmente. Los procedimientos de reforma constitucional en los países europeos, en España, en Alemania, en Italia, en Francia, no requieren dos legislaturas. Tienen exigencias, sí, relacionadas con el número de votos que apoyan la reforma constitucional, dos tercios, casi todas esas legislaciones. En el caso de América Latina, son varios los países que no exigen dos legislaturas para la reforma constitucional. Y que las pueden aplicar en una sola legislatura con la exigencia de los dos tercios de votos. Hay por lo menos 5 o 6 países latinoamericanos que tienen ese sistema. En todo caso, el sistema boliviano sigue siendo de los más exigentes. En verdad yo le diría a Carlos en este momento que yo me siento cómodo, personalmente cómodo con cualquiera de las dos opciones. Por mi experiencia concreta en la formación de este consenso, sé que no es de manera alguna un trabajo sencillo. Es un trabajo complejo, difícil, lento. Hay detrás de este 230 tan flexibilizado un oscuro deseo de neoliberalizar la Constitución Política del Estado. Para explicarme, sí. Usted sabe muy bien que hay una ideología detrás de nuestra Constitución, más bien estatista, capitalismo de Estado, lo que se hizo en 1938, una concepción de un Estado muy poderoso
que tuviera el control de los recursos naturales, que tuviera el control de la economía a través de Comibol y yacimientos sobre todo, y que en un tipo de modificación fácil podría conducirnos a quitarle al Estado esas prerrogativas, liberar lo que se llaman reservas fiscales y hacer liberal nuestra Constitución acorde, digamos, a los principios económicos que rigen en este momento. Sí, he escuchado esa argumentación. Se la planteó en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en ocasión de discutirse la ley de necesidad. No, no creo que esa argumentación... No, esa argumentación no corresponde a la realidad. Por varias razones. Primero porque esta es una revolución, no es una contrarrevolución. Acá no se está intentando restaurar la República Democrática Oligárquica preexistente a las transformaciones que el país vivió a partir de 1930. Ese sería un profundo error. Y por lo menos en lo que hace al presidente de la República y nuestros partidos, es evidente que no tenemos la más remota intención de repudiar la autonomía universitaria, el voto universal, la reforma agraria, el dominio originario del Estado sobre los recursos minerales y de hidrocarburos del país. Intentamos construir sobre esas reformas, no sustituirlas, no retornar a un pasado que ya está distante de manera definitiva. Ese es el primer razonamiento. El segundo razonamiento, el de la experiencia concreta de estos 10 años. El sistema democrático boliviano y el sistema económico boliviano ha podido encaminarse en el marco de la actual constitución política del Estado, sin forzarla, en el camino de conseguir la estabilidad económica y de promover el desarrollo, de comenzar el proceso de desarrollo económico del país. Se han dictado las leyes de hidrocarburos, de minería, la ley de inversiones, el conjunto de la ley de exportaciones, la ley del sistema financiero, en el marco de la actual constitución política del Estado. Esa es la segunda razón práctica. La tercera es una razón de principio. Nosotros no creemos que debamos dictar una resolución como un traje hecho a la medida de los intereses circunstanciales de unos determinados partidos políticos. Nosotros creemos que una constitución efectivamente democrática debe ser un hogar amplio en el que cada uno de los partidos que existen en el sistema dentro de la democracia puedan llevar adelante sus programas económicos. Y finalmente una razón, si usted quiere, ideológica, doctrinaria, no sé cómo calificarla. En verdad, siendo el espacio democrático y siendo en el terreno económico y el de la economía de mercado en el plano de la organización del sistema económico, lo evidente es que también esas son definiciones generales, que hay distintas formas de democracia participativa. Basta examinar los ejemplos que circulan en el mundo para percibir las profundas diferencias que allí existen. Y es también evidente que hay distintas formas de capitalismo, un capitalismo chino, el que está llevándose adelante ahora con un éxito impresionante, o el capitalismo japonés, o el capitalismo americano. Hay distintas maneras de organizarse dentro de la economía de mercado. Y sería un error, un grave error, que la norma constitucional estuviera limitada a una forma de organizarse tanto en el sistema democrático como en el de la economía de mercado. Es mejor que esa norma sea por definición amplia y cree, como repito, un hogar constitucional en el que cada uno pueda desarrollar su proyecto. Descentralización. Casi es una respuesta a la que se ha dado con la propuesta ecléctica para quedar bien con Dios y con el diablo, y a la postre quizás no quedar bien ni con Dios ni con el diablo. Lo que pedían algunos comités cívicos: democracia mucho más directa a través de una representación hecha por la vía de elección directa de asambleas departamentales. Incluso se hablaba de elegir al prefecto del departamento. La respuesta del cambio que se está en debate, que se ha aprobado en esta ley de necesidad, es los representantes nacionales elegidos, los diputados que hayan sido elegidos por circunscripción, aquellos por los que hemos puesto la X separada del voto presidencial, serán los que se encarguen de los asuntos departamentales. ¿Cómo se justifica esta salida un poquito de compromiso? ¿O qué da esa impresión? Bueno, primero una afirmación de entrada que creo que es importante. El proceso de descentralización es necesario. La forma como está organizado el Estado no es el mejor para atender los requerimientos de las regiones y para responder rápidamente
a sus demandas, a sus planteamientos y a sus necesidades. No estamos adecuadamente preparados, ya sea en el nivel departamental o en el del gobierno central. En el plano departamental uno se encuentra fácilmente con la figura de un prefecto que, teniendo autoridad política, no tiene autoridad en la orientación de los programas de desarrollo económico de la región. Y en el plano nacional uno encuentra rápidamente dispersión en los agentes que deben atender los intereses regionales, ya sea en el plano sectorial o en los ministerios de sistemas. Es necesaria una reorganización del Estado para atender adecuadamente los intereses de las regiones, primero. Y segundo, creo que es absolutamente indispensable tomar conciencia de que, así como existe un país que está efectivamente moviéndose en la dirección adecuada del desarrollo económico y social, hay también regiones que están quedando rezagadas en el proceso de desarrollo del país y que sus problemas no pueden atenderse con la misma óptica con los que se resuelven los problemas de otras regiones. Creo que es importante que tomemos conciencia de ese hecho. Voy a mencionar muy rápidamente algunas conclusiones del Censo Nacional que son enormemente sugestivas. La tasa de mortalidad infantil de promedio del eje de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz está en el orden del 63 por mil. La tasa de analfabetismo de los departamentos del eje está en entre el 14 y el 16%. Y la tasa de urbanización de los tres departamentos está en el orden del 68-70%. En todos los casos, esos niveles ya están en el promedio o debajo del promedio latinoamericano. Pero al mismo tiempo uno observa que el promedio de urbanización, de mortalidad infantil y de analfabetismo de Potosí, de Chuquisaca y Oruro es casi el doble del de los departamentos del eje. La tasa de mortalidad infantil en esos tres departamentos está en el orden de los 110 por mil, y la tasa de analfabetismo está fácilmente en el 32-33%. Y la tasa de urbanización no es superior al 35%. Es decir, son dos países que están comenzando a distanciarse. Esta es una realidad de la cual debemos tomar conciencia claramente. Hay una región del país moderna, modernizándose en el promedio latinoamericano, relativamente pujante, con perspectivas de desarrollo económico y social relativamente claras. Pero al mismo tiempo, el viejo país minero, el que sustentó el país, el desarrollo del país a lo largo de toda la vida republicana, está viviendo una crisis que exige absoluta claridad para resolverse en el curso de los próximos años. De lo contrario, se crearán tensiones regionales graves. Ahora, la pregunta tiene que ver con por qué el gobierno, por qué los partidos que han apoyado una reforma de estas características consideran que el método propuesto es más eficiente que el de las asambleas departamentales directas o que de otro sistema opcional. Sí, por eso. Primero, la necesidad y, segundo, la urgencia del proceso de descentralización, porque son varias las argumentaciones que van saliendo en distintos puntos del país que señalan que los partidos políticos no están conscientes de la urgencia de la descentralización. Y mis consideraciones anteriores iban a responder esa preocupación. La otra, la práctica, la relacionada con la forma de organización de los gobiernos departamentales. Nosotros creemos que era necesario resolver dos problemas al parecer inconciliables. Por una parte, la de fortalecer los gobiernos departamentales y por la otra, la de afirmar la unidad nacional. Pareciera que, en la forma como estaban planteados los temas antes, parecía que uno debía escoger entre una u otra cosa. O creaba gobiernos departamentales fuertes en desmedro de la unidad nacional o afirmaba un centralismo que postergaba las aspiraciones departamentales. Nosotros hemos tratado de encontrar un punto de equilibrio entre las dos tendencias, eligiendo asambleas departamentales que tienen clara legitimidad en cuanto resultan del voto directo del elector y una identificación personal con quien han elegido. Y en consecuencia, la posibilidad de exigir un planteamiento concreto referido a los problemas específicos de la región y de la circunscripción electoral. Primero. Segundo, que ese representante así elegido, departamental, tendrá más autoridad que aquel cuya competencia se redujera exclusivamente al ámbito departamental.
tiene la competencia de dictar leyes, tiene una capacidad de negociación mucho mayor en cuanto participa en la formulación del presupuesto general de la nación, pero además tiene la visión nacional que es indispensable para que sus planes de desarrollo departamental se adecúen efectivamente a las posibilidades y a las necesidades del país en su conjunto. ¿Con quiénes hemos conversado a propósito de esta reforma? Hemos encontrado siempre en ellos una reacción positiva en la medida en que explicamos las razones por las cuales decidimos llevar adelante este sistema. Además, en el que, desde luego, la jerarquía de la autoridad departamental, del prefecto del departamento, debe ser muy diferente a la que existía en el pasado. La norma constitucional que hemos propuesto señala que el prefecto es elegido directamente por el presidente de la República y la intención es que dependa directamente de él. En un instante volveremos a programa, tras un pequeño corte, para hablar de temas muy puntuales y para cerrar el programa. Tribunal Constitucional, periodo del presidente y algún elemento complementario como es el sistema municipal modificado que se plantea que es equivalente al periodo presidencial. Volvemos en un momento.